Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti. Ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Apartaré de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Qué grande es en medio de ti, el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Qué grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Qué grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Tañed para el Señor, que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, que el amor de ustedes sea sincero, aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza siempre los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien pónganse a nivel de los humildes. Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, María se puso en camino, dirigiéndose presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando en alta voz dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Dijo María: proclama mi alma las grandezas del Señor,
y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Protegió a Israel, su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos 3 meses y después se volvió a su casa.